Sí, un empate. Cerro venía de empatar frente a Nacional. Defensor venía de caer derrotado ante Peñarol en el Estadio Centenario. Una igualdad, un equipo violeta que ya está clasificado para la final del campeonato uruguayo por ser el campeón de clausura, pero que no ha cumplido una gestión similar en este torneo, ¿no? En lo que tiene relación con Cerro, ha dejado una nueva unidad por el camino. ¿Hubo alguna roja en este partido, Julio? Sí, exacto. Harry Holman, que fundamentalmente no podrá jugar el próximo día domingo en el Clásico de la Villa frente a Rampla en el Estadio Monumental Luis Trócoli. Aquí estamos viendo la expulsión del Río Negrino. Y anteriormente creo que veíamos a Silva Cantera también yéndose a las duchas, ¿verdad? Y estamos... No, Silva Cantera no fue expulsado. Aquí tenemos los incidentes que se produjeron en una de las tribunas del estadio. Bueno, 0-0, no hubo goles en el Estadio Francini. Dos equipos que vienen, porque no se puede decir venían...